Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Apple Television. Hoy estamos con María Nieto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. María se ha sentado, porque claro, María mide 1,90 m. Si no se sienta, yo, vamos, es no que te no. ves. No, aparte es que no cabemos, ¿sabes? No cabemos y nos sale. Bueno, bromas aparte, vamos a hacer un trabajo con un Bieber. Sí. Cuéntame un poco lo que vas a hacer. Pues nada, vamos a hacer un trabajo comercial, que son lo que yo suelo hacer día a día, con recalce y tijera. Un arreglo fácil para el día a día, que vamos así un poco más ocupados, que sea fácil para mantener en casa al dueño y nosotros sea fácil arreglar en la peluquería. Vale, empezamos con haciendo las almohadillas, las zonas higiénicas. Yo uso una máquina de acabados para las zonas de las almohadillas. Vale, ahora vamos a pasar a la zona del cuerpo. Vamos a usar un recalce y uso una cuchilla de 1,6 milímetros, un recalce de 10 milímetros y un recalce de 6 milímetros para algunas zonas. Vale, ahora haremos con las 6 milímetros lo que es la parte delantera y la parte trasera y toda la parte de abajo del perro. A ver, cuéntame un poco qué mantenimiento haces tú en este Bieber, porque esos perros sabemos que el pelo cuesta bastante mantenerlo en condiciones, tanto para que esté en casa como para trabajar luego en la peluquería, ¿verdad? Exacto. Ella, por ejemplo, visita la peluquería cada mes y medio, más o menos aproximadamente. La dueña sí que la peina en casa y le hace el mantenimiento oportuno en casa. Cuando viene a la peluquería, yo lo que suelo hacer es peinar antes por si lleva algún nudo, la baño con la gama de manzana de San Bernard, champú y mascarilla, y luego la secamos con el manos libres, cepillando para quitar si queda algún nudo, para estirar bien el pelo. Sí que es verdad que lleva un corte bastante higiénico, que a la hora de peinar en casa es mucho más fácil, el perrito va arreglado, va guapo, pero a la dueña se le hace mucho más fácil mantener un corte así en casa. Vale, ahora usaremos una tijera de esculpir para pulir los pequeños pelos que nos quedan después del recalce.
Vale, ahora con una tijera recta procedemos a hacer las cuatro patitas, siempre en un orden. Yo suelo hacer adelante, o sea, atrás, adelante, adelante, atrás. Suelo llevar ese orden. María, veo que estás levantando mucho el pelo de las patas. ¿Eso tiene alguna razón de ser? Exacto, yo suelo apurar mucho el pelo de las patas porque al ser un corte comercial para el día a día hace que la zona de las patas, la zona de abajo de las patas, que es lo que los dueños de norma se suelen quejar de, quítame mucho pelo de las patas. Entonces suelo dejar esto más apurado porque a la hora de andar el perro por la calle, el pelo que está levantado del suelo no se ensucia igual que si tienes todo esto lleno de pelo. Entonces siempre intento dejar esto muy, muy limpio de pelo para que cuando el perro ande y vaya al césped intente ensuciarse lo menos posible y poder dejar una pata bonita pero aseada. Luego otra cosa que te voy a comentar, influye mucho a... pues claro, esos perros son blancos, viven en la ciudad. ¿Cada cuánto hay que bañar ese perro para que esté relativamente blanco? A ver, lo importante del dejar el pelo blanco es la hidratación. Entonces yo siempre suelo recomendar bañarlo cada 15 días siempre con una buena cosmética. Siempre aplicando un champú y un acondicionador después del champú. Y tenemos el resultado este. Ella no tiene ningún óxido por ningún lado, el pelo totalmente blanco, un resultado perfecto. La hidratación, si no me explico mal, es para que la gente lo entienda, cierra la cutícula, entonces exacto, impide que entre el polvo dentro del pelo y no se manche, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Perfecto. Vale, ahora empezaremos por la cola. Vamos a peinar todo el pelo hacia abajo. Tocamos lo que es la punta de la cola y con una tijera recta cortamos en recto. Ahora dividimos la cola en dos, bajamos hacia abajo y con una tijera de esculpir damos forma y unimos los pelos que tenemos más largos con el corte que hemos hecho antes. Hay
que cortar o no cortar los lagrimales? A ver, yo siempre recomiendo no cortarlos. Porque si dejamos que el pelo caiga hacia abajo, nunca le va a tapar los ojos al perro. Entonces, siempre que yo cojo un perro desde cachorro o un perro que nunca le han tocado la cara, siempre suelo dejar los lagrimales largos. En este caso, es una perrita que ya los lleva cortados de antes, entonces sí que los corto y para que no queden los pelitos ahí en los ojos. Pero de normal siempre suelo dejarlos largos. Si el perro lo lleva largo y es la primera vez que los cojo, vale, yo. O sea, que si lo lleva cortado, lo debes cortando para que no moleste el oso. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Siempre se puede llegar a un acuerdo con el dueño de dejarle los pelitos largos del ojo, pero claro, tiene que saber que tiene que pasar un tiempo hasta que eso le crezca para que vuelva a crecer hacia abajo. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar. Vale, ahora vamos a empezar a hacer la cara. Primero vamos a rapar un dedito de la oreja de la perrita con 1 milímetros. Vale, ahora empezamos con la parte de arriba de la cabeza. Separamos el pelo de la oreja y cogemos lo del centro de la cabeza. Como si fuéramos a coger un pirri. Y cortamos en línea recta. Cortamos en línea recta para dar la forma a la cabeza. Ahora limpiamos los lagrimales. Ahora el tema de las orejas las parto en dos, peino todo hacia arriba y apuro mucho la zona donde tenemos el rapado y hago como un arco hacia abajo. Ahora, para hacer la parte de abajo, tiramos el pelo hacia adelante y unimos la punta de la nariz con la oreja. Thank you.
ya estamos aquí con Luna. Luna, ¿qué? ¿Cómo ha ido eso? ¿Te lo has pasado bien? A ella le ha gustado, Ha sido divertido esto. Pues nada, ahí tenemos a Luna que está relajadita. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esto? Pues muy bien, muy cómoda, me ha gustado mucho el arreglo, he disfrutado mucho con Luna. Y nada, a ver si... Nada. Si nada.